Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J Naranjito y hoy vengo a que retornemos una serie antigua del canal, esta serie de curiosidades de los Call of Duties. Pues quiero que retomemos esa serie. Hoy vamos a empezar con Call of Duty 4, como ven en el título y en la miniatura. 15 cosas que no sabías de Call of Duty 4. Y bueno, vamos a ver qué tal está el apoyo de su parte, si quieren ver esta serie o si no. Y sin más que decir, vamos a ello. En Game Over, la misión final del juego, tenemos esta gran sección con una persecución en coche que involucra a Hines y cosas del estilo. Lo que te apuesto a que no sabías es que en esta sección, aquí donde vemos estos reflejos del mapa en el agua, resulta que no son ningunos reflejos. Es muy curioso, ya que en realidad duplicaron el mapa, así como lo ven, y eso es doble renderizado, o sea, doble trabajo, la verdad, bastante interesante. Es muy efectivo, me sirve, y es un poquito más pesado, eso es verdad, de hacer, pero está bastante bien, es efectivo. La misión tripulación prescindible es sin duda una de las mejores y más míticas de toda la saga. ¿Y qué me dicen de estos dos rusos? También los recuerdan, ¿no? Pues, ¿sabían que no hay manera de despertarlos? No importa qué hagamos, disparar, arrojar una flash, nada de nada. Es más, aunque les lancemos una granada, no pasa nada, ni siquiera los va a matar. La única manera es dispararles o acuchillarlos. Se nota que duermen muy bien. Vamos a todos camuflados, ya a punto de terminar la misión, justo donde encontramos al perro que se está devorando un cadáver ruso. De momento nada curioso, ¿no? Pues lo curioso viene cuando retrocedemos un par de minutos, ya que si alertamos a la seguridad del lugar disparando o lo que sea y luego vamos con el perro, en primera nos atacará. Luego vemos cómo el soldado está de pie, caminando tranquilamente, mientras hay al menos 5 litros de sangre en el suelo. Lo que quiere decir que el soldado revivió, o sea, ¿ustedes se imaginan la reacción del pobre perro? Volvamos a tripulación prescindible, recuerden esta parte en la que Warhammer nos brinda apoyo. Pues atentos, ya que resulta que aquí donde debería haber un artillero acabando con los malos, no hay nada. La minigun se dispara sola, muy turbio. Vamos a la misión de El Golpe, de Hit. Misión entre comillas, porque no hacemos nada prácticamente, pero igual es una misión. Y hay un easter egg bastante curioso, ya que apenas empezamos, vean esa bandera de la izquierda. Si la ven, la negra, está bastante bien. Obviamente está en árabe, por lo que no espero que sepan lo que dice. Pero eso es lo curioso, ya que si la traducimos al inglés, literalmente significa Infinity Ward. Curiosa referencia a tu propio estudio dentro de tu propio juego. Imagino yo que no sabían qué poner. Esto me parece demasiado XD, en serio, demasiado. Y es que si vamos a la misión El Pantano, tenemos que ir a la sección donde hay que proteger el tanque y destruir los antiaéreos. Lo curioso es que los artilleros de los cañones antiaéreos tienen como un punto de vida o algo así, porque los impactos de una flashbang, o sea, con una simple flashbang lo puedes matar, o sea, ¿qué ridiculez es esta? Y si lo anterior era ridículo, esto ya es un chiste, ya que si volvemos a Game Over, cuando estamos en el Jeep, resulta que Gas es el encargado de conducir el vehículo, pero cuando el Hind está a punto de impactarnos, Gas por alguna razón da la orden al conductor de que detenga el vehículo, cosa que, pues, si eres el conductor, deberías poder hacer sin dar la orden, ¿no? Solo tiene que detenerlo, o sea, Sakaev es un tipo interesante a decir verdad, ya que cuando nos enfrentamos a él en Game Over, veremos que si se le acaba la munición, sacará una segunda pistola, una 1911. Este tipo es un genio, yo no sé cómo hago para crearme una clase de dos pistolas, que alguien me muestre esa ventaja, por favor. Y por si fuera poco el hecho de tener dos pistolas en una clase, el bueno de Imram también goza de romper las leyes de la vida en general, ya que ¿Qué dirían si les digo que Imram Sakaev sí tiene su brazo, el que le falta? Así es, ustedes dirán, J, entraste a la universidad y ya empezaste a meter hierba, ¿en serio? No, pero fuera de chistes estúpidos, tiene el brazo. Vean esto, se le puede disparar en el sitio en el que debería estar su brazo. Nos engañó este maldito anciano senil, que cómo lo hizo invisible, J, no, yo no sé, pero ahí está el brazo. Vamos a todos camuflados, una de las mejores escenas de la saga, donde los blindados y los enemigos nos superan y tenemos que escabullirnos entre ellos. Lo curioso es que si tenemos paciencia y dejamos ir al enemigo, veremos en primera un script curioso,
y es que los enemigos salen corriendo por alguna razón. Pero lo que nos atañe aquí es cómo vemos si le disparamos a un blindado, no pasa nada, ni se entera. Y algo aún más raro es que si le disparamos a los enemigos, ahí sí van a dispararnos, o sea, le valemos como 3 hectáreas de pito al blindado cuando le disparamos, pero no, cuidado, nos metemos con los soldados, ahí sí nos masacran. Pese a lo que la gente cree, los blindados de esta misión sí se pueden destruir. Es verdad que no se puede conseguir la potencia de fuego necesaria, ya que se necesitan como unos 3 cohetes RPG, pero sí que son destruibles. Esta es una que creo que muchos ya sospechábamos, y es que el helicóptero de Game Over no se puede destruir. Sé que es muy difícil darle, muy difícil, pero si lo logras, verás cómo no le haces daño al Hind. Vean cómo este RPG le da de lleno en la cabina del piloto y no le pasa absolutamente nada. No importa cuántas veces le des, no se puede destruir, carajo. ¡Qué timo! Vamos a la misión tutorial del juego, FNG o PNS, dependiendo de cómo la jugaron. El caso es que, vean, nos salimos de la base, todo bien, todo normal, vemos esta carretera donde circulan coches, tal, todo bien. Lo curioso es que el juego está programado de tal manera en que cada vehículo spawnea con una velocidad diferente, aleatoria, random. Y esto desemboca en que a veces uno que va lento aparece delante de uno que va rápido. Y estos pueden chocar, como este bus que se come a este coche. Seguimos en FNG, esta vez vamos a la pista. La prueba de tiempo, donde hay algo curioso, y es que siempre que repitamos la prueba, o sea que no lo logremos a la primera, el capitán siempre nos va a insultar, siempre nos va a decir, estuvo mejor, no genial, pero mejor. Y esto aún rompiendo el récord del escuadrón y el de Infinity Ward, o sea, Price, por favor, yo me esfuerzo. Lo bueno es que en la versión remasterizada esto se corrigió y ahora sí Price pues nos reconoce algo más. Y para terminar, continuamos en FNG, continuamos en la sección de la pista, y es que como podrán ver aquí, en la parte de atrás del circuito que hacemos habitualmente, encontramos esta sección que es una clase de pista sin usar. Vemos los enemigos, vemos las coberturas y todo lo demás. Parece que iba a ser incluido en el sistema original, en el circuito original. Pero creo que por el bien de la misión siguiente de tripulación prescindible, fue dejado por fuera. Y bien amigos, esas fueron 15 cosas que estoy seguro no conocían de Call of Duty 4. Al menos una tenían que no conocer. Déjenme en los comentarios cuáles no conocían y sobre todo, aquí mencioné 15, pero estoy seguro de que hay muchas más. Y también muchos juegos por revisar, por lo cual si quieren que haga un video de este estilo, como segunda parte o de otro juego, solo déjenmelo abajo en los comentarios. Y sin más que decir, muchas gracias por verme. Ya saben que cada like, suscripción, comentario y compartida ayudan un montón al canal. Y ahora sí, sin más, nos vemos la próxima. Adiós. We'll be right back.